Hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos al Gran Premio Criadores que se disputa hoy en el Hipódromo Argentino de Palermo. El saludo para toda la gente que ya está en Son 20 pesos hasta ahora de Niebre. Vamos a ver en cuánto se incrementa. Querido Esteban, dale fuerte entonces. Y con ganas, como corriste este gran premio que estamos disfrutando en esta tarde preciosa aquí en Palermo, en el Día del Trabajador. Ay, ay, ay. Bueno, casi clavaste palo 800, pero quedó en la aleta de 750.000 pesos. Muchas gracias, querido Esteban. Felicitaciones. Bueno, son 750.000 de incremento a ganador. En la 13ª volvemos con la ruleta de la suerte. Hola, hola. Ahí estaba la ruleta de la suerte de Palermo. Estábamos con unos pequeños problemas en la conexión al comienzo, pero bueno, le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que nos está siguiendo a través de las plataformas de Breeders' Cup para lo que va a ser el Gran Premio Criadores, carrera que le otorgará un cupo a la triunfadora para el Breeders' Cup Distaff. Esta prueba el año pasado la ganó Blue Strike, que luego participó en la Breeders' Cup sin mayor fortuna, pero que ayer ganó una competencia de Grupo 2 en el Hipódromo de Santa Anita. Así que desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que se está sintonizando a las plataformas de Breeders' Cup en español para lo que va a ser el Gran Premio Criadores. El saludo para Gonzalo Herrera, saludos para él, y estamos en vivo y en directo desde el Hipódromo Argentino de Palermo. Stevie Winter también nos manda otro saludo para toda la gente que nos está sintonizando a través del canal de YouTube, por supuesto Twitter y el fans page de Breeders' Cup, como lo decíamos, en vivo y en directo desde el Hipódromo Argentino de Palermo, mientras nuestro director Fernando Martínez, ubicado en Concepción,
nos estaba mostrando imágenes de la premiación del Clásico República Argentina, una de las carreras más importantes del fondo acá en este país. Vamos a comenzar entonces a entrar en materia y vamos a revivir lo que aconteció el año pasado, el 2021, con un hipódromo sin público por el tema de la pandemia. Se disputó el Criadores el año pasado sin público. Esta carrera que se acaba de disputar en República Argentina fue la carrera número 10. La duodécima carrera será el Gran Premio Criadores. Vamos a comenzar entonces a revisar imágenes de lo que fue el Criadores en su temporada 2021 con el triunfo de Blue Stripe, para que nos vamos ya ambientando a las carreras de acá de Argentina que llevaremos hasta su pantalla a través de las plataformas de Breeders' Cup. Vamos con el Criadores temporada 2021 y el triunfo de Blue Stripe. Largaron el Gran Premio Criadores, Copa Breeders' Cup Distaff. Trata de hacer la delantera por el lado íntero de la pista el 7 Calibia. Saca ventaja sobre el 3 Escaviar. En la tercera ubicación se viene desempeñando el 1 Blue Stripes. Han descontado ya los primeros metros de la prueba. Van a ingresar a la recta de enfrente. Lo viene haciendo como puntera por el lado íntero de la pista el 7 Calibia, marcando el camino. Mantiene ventaja sobre el 3 Escaviar. En la tercera ubicación se viene desempeñando el 1 Blue Stripe. Abierta lo viene haciendo el 9 Mahagoni. Enfrentan los 1.400 metros, 100 variantes, siempre con el 7. Calibia en la delantera mantiene ventaja sobre el 3 Escaviar. Fue a la tercera ubicación por el lado intro de la pista el 7A, Silky Rose. En el cuarto lugar lo viene haciendo por el lado extra de la pista el 9, Mahagoni. Parte final de la recta opuesta. Siempre como puntera lo viene haciendo el 7 Calibia. Mantiene cuerpo escaso de ventaja sobre el 3 Escaviar. En la tercera ubicación y en lucha por dentro el 7A, Silky Rose. Abierta el 1, Blue Stripes. Abierta lo viene haciendo el 9, Mahagoni. Carga desde el fondo el 8, Lace and Pearls. Por dentro se viene desempeñando el 5, Jazz Bass. Abierta el 13, Soviet Catch. Están a la altura de los 700 metros. Siempre el 7, Calibia en la delantera. Mantiene ventaja sobre el 3, Escaviar, que le entabla lucha la misma. Abierta el 1, Blue Stripes. Por dentro el 7, a Silky Rose. Están en la recta final. 500 metros para el disco, sigue la lucha por la primera ubicación, se desprenden el 1 Blue Stripes, abierta el 9 Mahagoni, que le entabla lucha la misma. En la tercera ubicación y en larga carga lo viene haciendo el 13 Soviet Catch, por dentro el 7 a Silk Rose. Faltando 250 metros para el disco, sigue la lucha por la primera ubicación, 1 Blue Stripes, 9 Mahagoni, cabeza a cabeza, leve ventaja del 1. Faltando 100 metros de carrera, 1 Blue Stripes mantiene ventaja, 50 metros para el disco, se va a imponer el 1, Blue Stripe, apreciable ventaja sobre el 13, Soviet Catch, entre ambas, el 9, Mahagoni, y cruzaron el disco. Ahí estuvo, señores, la victoria de Blue Stripe en la temporada 2021 de lo que fue el Gran Premio Criadores, que dio como, que tuvo como triunfadora a esta ejemplar defensora del Pozo de Luna, con la preparación de Nico Martín Ferro, la conducción de Eduardo Ortega Pavón, que luego viajó hasta el hipódromo de Del Mar para participar en la Breeders' Cup. Está Diego Notario, a quien vamos a saludar para conversar con él y preguntarle cómo está viviendo esta jornada de competencias acá en el hipódromo argentino de Palermo. Va a ser una carrera de noche, ya que está cayendo la luz. Vamos a llamar a un par de colegas para dialogar con ellos y que nos puedan comentar cómo son las posibilidades. Ayer estuvimos en la previa, donde conversamos con Héctor Palanca Torres, también conversamos con Inger Josué, que nos orientaron un poco por las animadoras de esta carrera, la edición 2022 del Gran Premio Criadores. Vamos a conocer el feed, el cartón de participantes. Son 12 las que animarán este compromiso en distancia de 2.000 metros que se va a correr por pista de arena. 2.000 metros por pista de arena, el Gran Premio Criadores. Aparecerá entonces en pantalla la nómina. Ahí están, con el número 1. El número 1 será para Bononia, con la conducción de Wilson Rosario Moreira, la pupila de Jorge Mayanskinir, y los colores de el Stud Aras Tiberes. El número 2 es para Boquería, de la caballeriza Rubio B, la preparación de
Juan Ignacio Chechuri y la conducción de Cristian Velázquez, el número 3, Emery Class, defensora del firmamento, su entrenador Nicolás Gaitán, su jockey Rodrigo Blanco, la caballeriza, lo reiteramos, al firmamento para la hija de Master Craftsman. El número 4 será la validada con Gustavo Calvente. El 5 para Marquesa Key, defensora del Stud Puey, con la conducción de Lautaro Balmaceda, la hija de Key Dupity, pensionista de Enrique Martín. El número 6 para Mulber Rose, con Brian Enrique en la conducción, la caballeriza del Colmadalal, y la preparación de Carlos Daniel Echechuri. Número 7, Pura Verdad, jinete Juan Cruz Villagra. El número 8 es para Escarpeta, con los colores de la Providencia, con el jinete Luis Bay. Número 9 son de la Negra, defensora del Pozo de Luna, que hace yunta, compañera de escudería de el número 9A, Verde Pipián, del Pozo de Luna, ejemplares que, colores que ganaron el año pasado. Es Verde Pipián, entonces, que está en compañero de corral de Son de la Negra. Número 10, Soviet Catch, esta defensora del Carampangue, que fue segunda el año pasado. El número 10, entonces, Soviet Catch, que fue segunda el año pasado, la defensora del Carampangue, con Francisco Leandro Goncalves. Y el número 11, Summer Ray, sí, el número 11, Summer Ray, con la conducción de Juan Carlos Noriega. Son las animadoras de lo que va a ser el Gran Premio Criadores en esta temporada 2021. 12 ejemplares que irán en busca del triunfo para esta competencia, que se va a disputar, reiteramos, en distancia de 2.000 metros. Preparamos unas entrevistas, sí, tenemos entrevistas preparadas con los protagonistas de esta edición 2022 de el Gran Premio Criadores. Dialogamos tempranamente en la tarde con Gustavo Calvente, el jinete de La Validada. Gustavo Calvente, entonces, el jockey de La Validada, que pudimos dialogar y consultarle las posibilidades y la impresión de esta yegua que prepara la dupla de Juan Saldivia con Roberto Pelagata. Vamos a escuchar entonces las palabras de Gustavo Calvente, que nos dice para su conducida La Validada en el Gran Premio Criadores. Bueno, cuéntame un poquito cómo es la yegua La Validada y las opciones para ella en el Gran Premio Criadores. Bueno, la verdad que es la primera vez que la voy a correr, Emma, la yegua. Pero bueno, la estuve montando todos estos días. Viene de reprisar muy bien en el césped en San Isidro, después de un descansito en el campo. Y bueno, le faltaba la carrera y la verdad que ahora llega en óptimas condiciones para esta carrera y con muchas esperanzas, ¿no?, sobre ella, porque yo pienso que hoy vuelve a la pista donde mejor rinde. Estas carreras siempre son difíciles, pero la experiencia ayuda un montón, la tuya como yo, y por supuesto todo el equipo en el cuidado, tanto Saldivia, Pelagata. Sí, la verdad que sí, es una yegua también muy experimentada para este tipo de carrera. Qué bueno, que esperemos que se recupere ahora después de su reprise, y bueno, le tenemos mucha fe todo el equipo, y bueno, la verdad que la yegua ha hecho los trabajos los días previos a la carrera muy buenos, así que estamos muy esperanzados en que vaya la definición, La Validada. Dale, Emi, muchísimo éxito. Gracias, Emi. Ahí estuvo entonces la palabra de Gustavo Emiliano Calvente, el jockey de La Validada, competidora número 4 en lo que va a ser el Gran Premio Criadores. Ejemplares, las putrancas que animan la carrera antesala al criador, ya va en camino al punto de partida. Ahí atrás mío pasa el número 7. Recuerden que falta una carrera para que después ya comencemos a vivir en la emoción de lo que va a ser el Gran Premio Criadores en esta temporada 2021. Vamos a seguir acá entonces esperando para ver con quién podemos dialogar con la prensa especializada que está por este sector. Estamos ubicados en el Hipódromo Argentino de Palermo. Desde ya le queremos dar la gracia a toda la gente que nos está siguiendo, Antonio Musqui a través de Facebook, Mohamed Abubaham, bueno, y toda la gente que está a través de el Twitter y por supuesto el canal de YouTube de Breeders' Cup y esta transmisión de Breeders' Cup en español con lo que va a ser el Gran Premio Criadores. Vamos a seguir escuchando
voces que participan en esta carrera. También pudimos dialogar con Nicolás Martín Ferro, el trainer, el entrenador de la yunta de Son de la Negra y Verde Pipián, ambas ejemplares del Pozo de Luna, que estuvo estos colores participando en la Breeders' Cup Distaff del año pasado, luego de ganar su clasificación aquí en Palermo. No tuvo buena presentación aquel día donde ganó Mash Lorraine la Breeders' Cup Distaff, pero que ayer, reapareciendo después de largos 6 meses, pudo ganar una prueba de grupo 2, la ahora pupila de Marcelo Polanco, defensora del Pozo de Luna en los Estados Unidos. Vamos a escuchar qué nos dijo Nico Martín Ferro, las impresiones de Verde Pipián y, por supuesto, de Son de la Negra, ejemplares número 9 y 9A respectivamente. Consultarte, primero que todo, por las posibilidades de Verde Pipián y Son de la Negra para lo que va a ser el Gran Premio Criadores. Bueno, la verdad que las dos yeguas llegan espectacular. Con Verde Pipián, después de ganar el Guerrico, pusimos la mira acá. Llega muy bien, quizá la ventaja que no conoce la cancha, no ha corrido nunca en la arena, pero dio una pasada en la cuarta pista espectacular. Así que tenemos creo que grandes chances, ella es una muy buena yegua. Y Son de la Negra creo que es una compañera de lujo, siempre la tuvimos en un alto concepto, quizá después de reprisar le faltó un poquito de suerte para ganar, pero el otro día la corrimos en la arena y corrió como una leona, viniendo ahí segunda toda la carrera y perdió el segundo puesto en la raya. Así que creo que es una yunta muy peligrosa. La verdad que las dos yeguas llegan espectacular. Bueno, buscando el triunfo, por supuesto, un cupo en la Breeders' Cup Distaff. Y no puedo dejar de no preguntarte por Brew Strive, que ganó la carrera el año pasado, corrió la Breeders' Cup y ayer sábado ganó una carrera extraordinaria en Grupo 2 en Santa Anita. Sí, la verdad que muy contento por la yegua, por Marcelo, que hizo un gran trabajo con ella. Bueno, nos tocó el año pasado viajar, fue un año difícil con pandemia, pude viajar poco. La yegua llegó con unos problemitas el día de la Breeders, que así todo para mí hizo una carrera muy valiente. Sabía que iba a demostrar los puntos que calza. Ayer ganó una carrera muy buena en un grupo 2, reprisando de 6 meses. Creo que tiene un futuro enorme por delante. Y bueno, ojalá podamos ganar hoy de vuelta y tener el ticket para hacer otra vez la experiencia. Claro, y seguro, si gana hoy, correr allá a la Breeders y quizá la misma Blue Stripe puede estar participando haciendo campaña en los Estados Unidos. Exacto, ojalá nos toque hoy y podamos ir en yunta con Blue Stripe en la Breeders, en el Distaff en Kingland. Mucha suerte. Gracias. Ahí estaba entonces la palabra de Nicolás Martín Ferro contándonos las posibilidades que él le ve a la ejemplar Son de la Negra y por supuesto a Verde Pipián con los colores de Pozo de Luna, como lo decíamos y conversábamos con él, que logró victoria esta ejemplar Blue Stripe, y quizás puedan correr en compañera de escudería, en compañera en yuntas, como dijo él, cuando hay campana de largada para lo que va a ser la carrera de sala al Gran Premio Criadores. Fernando, ¿te parece si nos quedamos un poco con la señal de Palermo para que la gente se vaya interiorizando cómo es el hipódromo de Palermo? Entonces, lo dejamos a pantalla completa para guiarnos un poco cuando ya están a puertas de comenzar a ingresar al gate, al partidor, los animadores de la carrera antesala al Gran Premio Criadores. Viví el Gran Premio República. En esta carrera, el triplo tiene un pozo garantizado de 2 millones de pesos. Hipódromo de Palermo, en el corazón de la ciudad. Llegó BTurf, la nueva plataforma online del Turf argentino, que garantiza seguridad en todas las operaciones, cumpliendo con el programa de juego responsable. Ingresá desde cualquier dispositivo a bturf.com.ar y descubrila. La actividad hípica la cuidamos entre todos. Jugando legal, obtenés 100% de seguridad en las operaciones. Y apoyás al Turf cuidando sus fuentes laborales. Hoy, los únicos canales para jugar de forma legal son Apsatel, agencias oficiales habilitadas, y BTurf, la plataforma online del Turf argentino. Jugá legal, defendamos nuestra pasión. Para más información, ingresa en www.palermo.com.ar.
Estamos en Palermo viviendo lo que va a ser la previa, estamos en la previa de lo que va a ser el Gran Premio Criadores en esta temporada 2021. Ya está conmigo Diego Mittagstein, periodista argentino de Tours Diario. Bienvenido, Diego, a la transmisión de Breeders' Cup en español a través del canal de YouTube, de Twitter y Facebook de Breeders' Cup. ¿Cómo estás? Pasando una linda jornada. Hola, Manuel, ¿cómo están? Saludos para todos. La verdad que es uno de los días importantes, el segundo más importante del año en Palermo, después del derbi que se corre allá por noviembre y con mucha gente, por suerte. Lindas carreras y esperando ahora por los dos últimos grupo 1, uno de ellos el Criadores, clasificatorio para el Distaff. Claro, estamos hablando del Criadores, clasificatorio para el Distaff, y lo comentaba hace muy poco, hablamos ahí delante temprano, como que ya salió la nota con Nico Ferro, y lo que fue ayer la victoria de Blue Stray, yegua que clasificó acá el año pasado, fue a correr la Breeders, no tuvo una buena carrera, pero reapareciendo casi seis meses sin correr, gana una carrera interesante de grupo 2, demostrando lo bueno que es, la buena yegua que es. Sí, bueno, Blue Stray ganó muy bien el Criadores justamente el año pasado, y en el Distaff tuvo un pequeño problema físico, que si bien no fue determinante para que la yegua entrara a séptima, la limitó un poquito, hubiera corrido un poco mejor. Pero bueno, se le dio tiempo, pasaron casi seis meses, volvió recuperada, una carrera bastante dura, había un par de yeguas muy complicadas, Barda, la yegua que entra segunda, Miss Bigley, y la verdad que me encantó porque vino muy relajada corriendo todo el tiro, y cuando la buscó por fuera Tyler Bay, la yegua arrancó con una fuerza, la pasó de largo, y ella es mejor más distancia, yo creo que 2.000 metros es muy difícil de ganarle, pero bueno, ganó Santa Margalita, otra sudamericana que lo gana, y ahora bueno, están buscando otra carrera en Santa Anita, la idea es correr el Distaff de fin de año en Quilmes, por supuesto. Diego, y hablando del Distaff, este Gran Premio Criadores con 12 animadoras, ahí también Pozo de Luna con Son de la Negra, con Verde Pipian buscando una clasificación, ¿cómo ve la carrera a las participantes? Es una carrera muy abierta, bastante dura, se está rearmando un poquito la categoría, se fue Carta Embrujada, fue la cambió en tres años, se fue Didia también, que fue la otra yegua del año en Argentina, y bueno, están rearmando, creo que hay que cuidarse mucho de Summer Rae, que vuelve a la arena, que es la pista que mejor le sienta. La Junta de Pozo de Luna, Verde Pipian y Son de la Negra vienen de correr bien en el pasto, pero Pipian de hecho nunca corrió en la arena, habrá que ver cómo le sienta. Y Emerit Craft es una yegua que corre atropellada, que está en alza y que puede tranquilamente pescar al río revuelto. Creo que casi todas las inscritas pueden ganar, así que es una carrera entretenida de mirar, que en la que el desarrollo va a tener mucho que ver, sin duda. Diego, para ti, como comunicador, como periodista hípico, ¿qué son las Breeders' Cup? Estuviste presente en muchas, ¿se ha extrañado en las últimas ediciones? Sí, 18 llevo, así que las últimas ediciones no pude estar, pero bueno, es el evento mundial por excelencia, para mi gusto, el que cambió un poquito la historia, reordenó todo, en todos los órdenes del turf. A partir de allí se empezaron a hacer todos estos mitines grandes, como la Saudi Cup, como la Dubai World Cup, como mismo Royal Ascot, que creció mucho más en los últimos años. Así que es uno de esos días que están todos los caballos buenos, todos los jockeys buenos, todos los cuidadores buenos, inmejorables, para disfrutar, para mirar, y que bueno, espero estar este año allí en Quilmes también, de nuevo. Y para la Argentina, las Breeders' Cup han sido redondas, Calidoscopio, Blue Price, Pasiana, Invasor. La verdad que sí, Vallacoa, la hemos corrido un montón de veces, todos los años, casi todos los años hay uno o dos caballos argentinos corriéndola, que bueno, ayuda también para mantener el elevage ahí, para mantener a la hípica argentina en un importante nivel mundial, que siempre es bueno porque somos una hípica netamente vendedora. Nosotros fabricamos figuras que después disfruta el mundo, así que la Breeders' Cup está muy íntimamente relacionada con el turf argentino y sudamericano, porque también han ido a correr un montón de caballos de Chile, de Brasil, de Perú, así que nos han tratado siempre muy bien. Es un evento muy importante para nosotros y para el turf argentino especial, ¿no? Gracias, Diego, y a disfrutar el Criadores. Abrazo para todos. Ahí estaba entonces nuestro colega Diego Mittagstein de Turf Diario, que estaba conversando un poquito con nosotros de lo que va a ser el Gran Premio Criadores en esta temporada 2022. Se están ingresando al partidor, a las gateras, al gate, a las compuertas, al aparato, los animadores de la carrera número 11, la antesala del Criadores. Vamos a quedarnos con la narración, ahí lo vamos a ver un poquito, lo agrandamos ahí para que la gente... Bueno, esta es una carrera en recta, hay que decirlo que acá las carreras en Argentina en distancia de 1.000 metros se disputan en recta, solamente en recta las carreras cortas
en el hipódromo argentino de Palermo, al igual que en San Isidro, es recta los 1000 metros. Bueno, vamos a seguir esperando para comenzar ya luego a tener las imágenes, la previa de lo que va a ser el Gran Premio Criadores en esta temporada 2022, con 12 participantes, donde las más destacadas son, por la prensa y por la revista que tengo en mi poder, que es la revista Palermo, Emily Craft, Son de la Negra, junto con Verde Pipian, Summer Ray y Escarpeta. Bien, vamos a continuar revisando entonces entrevistas, Fernando, las palabras de los profesionales que estuvieron con nosotros dialogando temprano. Pudimos conversar con Rodrigo Blanco, Rodrigo, que ganó un grupo 1, una carrera de 1600 metros en millas muy poco en esta jornada. Reiterar que son 6 las carreras de grado 1 que se disputan este día del clásico Criadores acá en el maravilloso hipódromo argentino de Palermo. Vamos a escuchar entonces la palabra de Rodrigo Blanco, quien será el encargado de guiar la rienda de la defensora de firmamento, la hija de Master Craftsman, Emily Craft. Vamos con la palabra de Rodrigo, Fernando, y luego retornamos para seguir viviendo la previa del Gran Premio Criadores temporada 2022 desde Buenos Aires, Argentina, para ser más exactos, desde el hipódromo de Palermo. Rodri, bueno, consultarte por las posibilidades de Emery Craft, lo que va a ser el Gran Premio de Criadores, una de las candidatas a la carrera. Sí, buenas tardes para todos. Es una de las candidatas, una yegua muy regular. La verdad que todas las carreras que corrió lo hizo siendo protagonista. La última carrera tuvo un poquito de contratiempo, que yo creo que podría haber llegado a ganar, pero bueno, se enfrenta con las mismas rivales y si, como siguió bien de mañana en todos los entrenamientos, yo creo que es una de las candidatas. ¿La diferencia entre correr en grama y en arena de esta yegua, Rodri? Creo que por ahí la grama le favorece un poco, pero ella ya lo hizo en la arena y también lo hizo bien. Entró tercera de las mismas yeguas, así que creo que va a ser total protagonista del principio a fin. ¿Qué pudiste estudiar de las rivales, Rodri? Y las rivales ya están estudiadas hace tiempo, porque son prácticamente las mismas, a menos alguna potranca que suba al clásico, pero la verdad que lo importante es que nuestra yegua llega con los 10 puntos. ¿Estrenando corte de pelo será para tomarte la fotografía y clasificar a la Breeders' Cup? Sí, ojalá, ojalá. Estrenamos corte de pelo, pero ojalá que tengamos la fortuna de poder ganar y ojalá que viajar a Estados Unidos. Mucho éxito. Muchas gracias. Ahí estuvo entonces las palabras de Rodrigo Gonzalo Blanco, el piloto de Emery Craft, que será número 3, la defensora del firmamento. Seguimos conversando con la prensa especializada acá de Argentina. Está conmigo mi colega Adri Domínguez de Infoturf. Adri, ¿qué tal? Bienvenido a Breeders' Cup y bueno, disfrutando esta maravillosa tarde. Emma, sí, la verdad que sí. Primero que nada, gracias por la nota. El hipódromo lleno de gente, muy lindas carreras, un par de sorpresas en cuanto a las carreras, pero la verdad pasándola muy bien y disfrutando de esto que tanto nos gusta, ¿no? Si tenemos que hablar del Gran Premio Criadores, ¿pueden seguir las sorpresas, Adri, o tú crees que puede haber una yegua que sobresale en el lote? No, a mí me parece, a ver, creo que la jornada del República en general, el Criadores, todo, tienen por cualidad similar todas las carreras, que son todas carreras muy parejas, y por eso han pasado las sorpresas, pasó en el República, pasó temprano, y el Criadores puede ser la excepción. Nos encontramos con un día donde no hay grandes referentes, donde a veces se gana, se pierde. Si yo tengo que elegir una, yo me quedo con la yegua de la leyenda. Me parece que la última carrera allá en el Pasto no fue buena, la corre Juan Carlos Noriega, que es un Summer Ray, no me sale el nombre, la corre Juan Carlos Noriega, que es un especialista en este tipo de carreras, grupo 1, todo esto. Me parece que en su regreso a la arena, yo personalmente creo que es una yegua que, si yo tengo que elegir una, me quedo con ella. Pero como te digo, puede venir una sorpresa porque nos pasa lo mismo que en carreras anteriores, no hay, viste que a veces uno decía, bueno, esta yegua ganó 2 grupo 1. Nos encontramos con esa situación de que las carreras son muy parejas. Y creo que está bueno para el apostador, está bueno para nosotros, es divertido, pero yo me quedo con Summer Ride. Y si hay que buscar una sorpresa, ¿cuál podría ser a tu gusto, Adri? Mirá, a ver, vamos a sacar, vamos a ayudar a la gente. A ver, vamos a una cara. ¿Usted quiere una cara? A ver, vamos a buscar una cara. ¿Vamos a una cara? Vamos a elegir al número 2. Porque si el ganador de la República Argentina viene de ganar la condicional, ¿y por qué no la de Criadores? Puede ser una que venga a ganar la condicional. Así que yo me quedaría o con Boquería o con Escarpeta, que no sé si es tanto una sorpresa, pues es una yegua que tiene un roce clásico, pero si tengo que elegir una de las caras, me quedaría con la del Rubio B, con el número 2. Adri, para toda la gente que nos está siguiendo a través de Breeders' Cup, el Caribe, etcétera, Infoturf, cuéntanos un poquito.
Bueno, nosotros en Infotur estamos haciendo un poco el trabajo de mostrar el día a día. Miren las carreras. Sí, ahí están mis amigos saludando. Mostrando un poco el día a día de las carreras, de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Turf argentino, que es mucho, porque acá corremos todos los días. Bueno, la gente de Estados Unidos lo sabe, ¿no? Hay carreras de muchos hipódromos en simultáneo. Pero bien, la verdad contento por el apoyo de la gente, porque están ahí. Y feliz, la verdad, de poder trabajar lo que me gusta, muy feliz. ¿Cómo y dónde encuentra la gente de Infotur? Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Instagram estamos, la verdad, que en muy buen momento, por así decirlo. Como Infotur, @Infotur en todos lados. Y bueno, y en la www.infotur.com.ar, que es el portal. Dale, Adri, a disfrutar el criadores. Emma, muchas gracias. Y bueno, gracias a la gente de Breeders' Cup. Un placer tenerlos acá. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Adri Domínguez de Infotur, que nos estaba comentando entonces las opciones, lo que puede ser también el gran premio criadores, carrera clasificatoria para el Distaff, cuando ya dentro de cualquier instante van a comenzar los preparativos para lo que va a ser el criadores en esta temporada 2022. Lo decía Adri, viendo el programa de carrera, vamos a reiterar el feed, el cartón de participantes, para que la gente se vaya interiorizando, se vaya ya acostumbrando a los nombres que vamos a ver cuando comiencen a salir rumbo al punto de largada. El número uno entonces para Bononia, con Wilson Moreira, Boquería. El número dos, Boquería, que decía Adri, que puede ser una de las sorpresas, con Cristian Velázquez. Emery Kraft, recién escuchábamos las palabras de Rodrigo Blanco sobre la defensora de firmamento, la hija de Master Kraftman, con el número tres en el mandil. El 4 para La Validada, con Gustavo Calvente, con quien también pudimos conversar temprano, ya pasamos la entrevista. El 5 para Marquesa Key, con Lautaro Manuel Balmaceda. Mulberry Rose, con Brian Enrique. El 7, Pura Verdad, con Juan Cruz Villagra. El número 8, Escarpeta, con Luis Bay. El 9, Son de la Negra, con William Pereira, en compañero de corral, en compañero de escudería, con Verde Pipi en el número 9A y Eduardo Ortega Pavón. El ejemplar número 10, Soviet Catch, el 10 Soviet Catch, con los colores del Carampanga, con Francisco Leandro Goncalves. Y el número 11, Summer Ray, que es una de las que posiblemente pueda ser la favorita, una de las candidatas, con Juan Carlos Noriega, jockey con muchísima experiencia en este tipo de carreras. Vamos a seguir escuchando las impresiones de los participantes, y precisamente Juan Carlos Noriega conversó con nosotros y nos comentó un poquito las posibilidades de Summer Ray, que puede ser una de las ganadoras, una de las indicadas para este compromiso en distancia de 2.000 metros, el Gran Premio Criadores. Vamos a escuchar la palabra de Chupino, Juan Carlos Noriega, a través de Breeders' Cup en español. Chupi, para consultarte las posibilidades de Summer Ray, lo que va a ser el criador, es una yegua que está llamada a ser candidata y marcar el desarrollo de la carrera. Sí, sí, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, la yegua es una yegua muy corredora. La última carrera por ahí fue una carrera que no fue una carrera buena, la yegua no largó muy bien tampoco, pero por ahí le echamos un poco la culpa al pasto. La verdad que la yegua siguió perfecta, por eso la yegua va a correr el criadores, ¿no? Es una yegua muy indicada que seguramente va a definir la carrera. ¿Cuáles son las claves para ganar una carrera como esta, Chupín? No, tener un poco de suerte en el desarrollo. Ella es una yegua muy ágil, pero la podés poner en cualquier lado, no tiene problema, pero posiblemente si a ella le dejan marcar el ritmo de la carrera va a ser lo mejor para ella hoy, ¿no? Yo creo, por las yeguas que hay, puede ser que alguna vaya a marcar el ritmo de la carrera, pero ella va a ser una de las animadoras seguramente de principio a fin. Le tenemos mucha fe a la yegua y creo que va a ser una gran carrera. Muchísimas gracias y a disfrutar la carrera, supuestamente, por supuesto, y te digo la jornada. Y a disfrutar de la jornada, que es muy importante. Sí, esta reunión para nosotros, la verdad que es una reunión en el Día del Trabajador. Es la reunión que por ahí estamos todos trabajando. Así que, bueno, la disfrutamos a full, como siempre. Ahí estuvo entonces la palabra de Juan Carlos Noriega, jockey cordobés, que estará sobre el lomo de la ejemplar número 11, Summer Ray, en esta la
duodécima carrera del Hipódromo Argentino de Palermo, la carrera que nos convoca a nosotros, el Gran Premio Criadores, que le da un cupo entonces a la triunfadora para el Longines Breeders' Cup Distaff. Cuando ya dentro de cualquier instante vamos a comenzar a tener las imágenes de lo que va a ser el Gran Premio Criadores con los ejemplares ahí, con las yeguas en el paddock. Ahí estamos teniendo, vamos a dejarlo la presentación a pantalla completa para que la gente se interiorice. Escuchamos. Gran Premio Criadores, Grupo 1 en la escala internacional sobre 2.000 metros. Copa Breeders' Cup Distaff, donde funcionan las apuestas a ganador, segundo, tercero, doble, imperfecta, cuatrifecta. Comienza la apuesta P4, valor base 100 pesos. En esta prueba corren todas. Ahí estaba entonces la voz de Pepe Medina, uno de los locutores de el Hipódromo de Palermo, donde ya podemos apreciar el dividendo, lo que dice el totalizador, el público por quién se la juega, y el favoritismo del público cae en Summer Ray número 11, que está con dividendo de 3 pesos con 10 centavos. Si revisamos el número 1, Bononia, está con dividendo de 18.40, Boquería número 2, 9.80, el 3, Emery Craft, dividendo de 6.70, 13.15 para la variedad número 4. El 5, Marquesa Key, ofrece un dividendo de 18 pesos, 5.45, el número 6, Nobel Rose, el 7, Pura Verdad, con Juan Cruz Villagra, está pagando 19.65, el número 8, Escarpeta, ofrece 11.35, el 9 son De La Negra, y el número 9, A Verde Pipián, con dividendo de 3.90, 10.40 para el 10, Soviet Catch, y el número 11, Summer Ray, favorita, dividendo de 3 pesos con 10 centavos. Vamos a escuchar una nota que tuvimos con Brian Enrique, jockey de la ejemplar Molboy Rose, esperando que comiencen a salir rumbo al punto de partida las protagonistas. Vamos con la impresión de Brian Enrique, el jinete de Molboy Rose, para lo que va a ser el Criadores. Brian, para consultarte la opción de Molboy Rose y lo que va a ser el Gran Premio Criadores. Y la verdad que la yegua es muy prolija, hace todo bien a la mañana, a la tarde también hace todo bastante perfecto. La yegua llega muy bien y esperemos tener mucha suerte. Es una carrera pareja, ¿en cuáles pueden ser las claves para que tu ejemplar gane la carrera? Y nada, una yegua que corre tranquila, siempre corre de menor a mayor. Bueno, si hace una calidad ligera, para nosotros mucho mejor si se mueve un poco la carrera. Pero bueno, siempre ella tiene un buen final. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Brian Enrique, el jockey de Marlboro Rose, una con posibilidades para lo que va a ser el criador. ¿Sabes? ¿Nos quedamos con la transmisión de Palermo, Fernando? Vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Muchas gracias. Barrio plateado por la luna, rumores de mi nombre, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio,
del alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrapar. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargón. Y la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Bueno, ahí está entonces la previa al Gran Premio Criadores, cuando ya vamos a saludar a nuestra compañera Claudia Espadaro, Claudia Elena Espadaro, que está con nosotros. Dentro de cualquier instante aparecerá en pantalla, la vamos a saludar, porque ya dentro de cualquier momento vamos a ir con la presentación de las animadores del Gran Premio Criadores en esta temporada 2022, cuando ya va en camino al punto de largada. Entonces, las 12 participantes, ahí podemos apreciar al ejemplar número 9, ¿sí? El número 9 son de la negra, con los colores de Pozo de Luna. El 8 para Escarpeta, la defensora de la Providencia. El número 8, a quien vemos en pantalla, con la conducción de Luis Bay, la pupila de Pedro Níquel Filo. Escarpeta, número 8, una de las participantes del Gran Premio Criadores en esta temporada 2022. El número 4 es La Validada, con la conducción de Gustavo Emiliano Calvente. Gustavo Calvente para La Validada, número 4, con Gustavo Calvente, pupila de Juan Saldivia y de los colores de El Stur Buenos Muchachos, a quien estamos viendo en pantalla entonces en la presentación, las imágenes que nos da el Hipódromo Argentino de Palermo. Bien, estamos a la espera del ejemplar número 10, el Soviet Catch. Ahí la podemos apreciar con los colores de Carampangue, con la conducción del brasileño Francisco Leandro Goncalves. El número 10 es Soviet de Catch en esta competencia, el Gran Premio Criadores. El número 10, estamos en vivo y en directo desde el Hipódromo Argentino para lo que va a ser el Gran Premio Criadores en esta temporada 2022. Ya estamos viviendo la previa de esta competencia, donde el favoritismo del público cae en el ejemplar número 11, Summer Ray. El número 11 es la más jugada. Las imágenes son para el número 9, son de la negra, con la conducción de William Pereira. El número 10, son de la negra, bajo el alero de Nicolás Martín Ferro, los colores de Pozo de Luna para el número 10. A mi espalda también están pasando los ejemplares cuando ya van, las ejemplares cuando van camino al punto de partida. Un total de 12 competidoras. Veíamos ahí a Son de la Negra, ahora aparecerá en pantalla el ejemplar número 7, Pura Verdad. El número 7 va a aparecer en pantalla entonces, con la conducción de Juan Cruz Villagra. El número 7, Pura Verdad.
también vimos pasar a el número, sí, vimos pasar también a Pura Verdad, lo decíamos, ahí está en pantalla ahora el número 5, el número 5 Marquesa Kill con Lautaro Balmaceda, el número 5 está en pantalla en esta ocasión, también está en pantalla nuestra coanimadora, ahí la podemos ver completamente de rojo, la chica de rojo Claudia Espadaro, a quien ya dentro de un instante vamos a saludar. Hoy nos pasó de todo, tuve un yo problemas técnicos, ahora lo está teniendo Claudia. Vemos al número 9A Verde Pipian con Eduardo Ortega Pavón, los colores del Pozo de Luna, también pupila de Nicolás Martín Ferro, el ejemplar número 9, a quien veíamos en pantalla. El 6 es para Mulberry Rose, la del Comalal, con Carlos Daniel Echeturi en la preparación, el entrenador, la conducción de Brian Enríquez para el número 6. Las imágenes ahora serán para el número 3, Emery Kraft. Ahí está, con Rodrigo Gonzalo Blanco, la defensora del firmamento, a quien vemos en pantalla, Emery Kraft, el número 3. Creo que ya están presentadas todas las participantes, ¿no? Aún no. Podemos ver ahora en pantalla al ejemplar número 1, a Bononia, ¿sí? Está Bononia en pantalla con Wilson Rosario Moreira. Hola Claudia, ahora sí te podemos escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, aquí estoy, me traje refuerzos, oíste, aquí está Pascual. Saludos, Emanuel. Saludos, Pascual. ¿Cómo estás? Mira, de los mejores. Todo bien. Del planeta. Ay, Dios, yo no tengo voz, pero él tiene 87 veces de millones mi voz multiplicada. Ay, Dios, así que. Gracias. Bueno. Así que lo tengo aquí de refuerzo. Pero feliz de estar contigo. Gracias a Breeders Cup por invitarnos. Gracias a ti, por supuesto, por invitarnos y estar acá contigo. Bueno, en lo que podamos estar. De verdad que. Qué alegría que se acercan nuevamente las Breeders Cup y por supuesto deseamos que nos vuelva a disfrutar nuevamente contigo y con todo el equipo de Hípica este próximo noviembre. Así es, bueno, y en pantalla precisamente está la favorita de esta carrera, Claudia, que es el número 11, Summer Ray, con la conducción de Juan Carlos Noriega. Esta es la favorita del público, lo podemos apreciar ahí los dividendos, está 3,30, le sigue muy de cerca 3,55 el ejemplar número 9. Y esta carrera, Claudia, que el año pasado ganara Blue Stripe, una yegua que escuché la narración de Pascual, tuvo la chance ayer, Pascual, de narrar lo que fue el Santa Margarita, donde ganó esta yegua Blue Style Argentina, que ganó de forma bastante cómoda, contundente, demostrando lo buena yegua que es. Ella lamentablemente el día de la Breeders Cup, cuando la montó de Tori, estaba unos 7 puntos y ya pasada esa carrera reapareciendo, logró un buen triunfo. Pascual, tú que tuviste la chance de relatar esa carrera para Hípica TV. Sí, ganó muy bien y me alegra porque siempre es bueno ver ganar a un ejemplar, en este caso de Argentina, pero ganó muy bien y mostró que sí, que va a poder tener buenas actuaciones aquí en Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, Claudia, y esta carrera que nos le da un cupo a la ganadora. Lo... mayo, ¿no? Y obviamente de estos ejemplares al ganar clasifican automáticamente. Normalmente, ¿qué es lo normal? Tomar un avión y venir a climatizarse ya acá a Estados Unidos, o ellos siguen haciendo campaña en su país, o tipo, obviamente es la decisión del entrenador, básicamente, pero tipo, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que tú consideras correcto para el ejemplar? Bueno, son dos cosas, Claudia, que... A ver, algunos propietarios, algunos entrenadores les gusta viajar con mucha anticipación. Esta carrera está, faltan cuánto, 6-7 meses para la Breeders Cup, para que lleguen allá y se puedan aclimatar. Hay algunos otros trainers que les gusta llegar muy cerca de la carrera. Llegar cerca de la carrera, correr y luego hacer una para de adaptación. Son las dos cosas que prefieren los entrenadores. Cuando ya hay campana de largada, se puede escuchar a mi espalda. Pero las veces que fueron caballos que clasificaron en Sudamérica, tanto aquí en Argentina, en Chile, en Perú, ellos fueron de inmediato a aclimatarse a los Estados Unidos. Lamentablemente el año pasado, cuando tuvimos la transmisión del Pamplona, Claudia, la yegua Reina de Moyendo se lesionó 2 semanas antes de la carrera. Pero lo más seguro es que esta ganadora de hoy
viaje de una para aclimatarse para el primer fin de semana de noviembre, donde se van a disputar la Breeders' Cup, en una carrera que esta precisamente clasifica a las distas, donde este año imaginamos vamos a tener nuevamente a la que defiende los colores rojos de la cuadra San Jorge, la Gran Letrusca, que reapareció el otro día, Claudia, ganando una interesante carrera en Oakland. Y ganó el mismo día Emanuel, que se corrió el handicap, Claudia Elena Espadaro, y que Miguel Cabrera, venezolano de mi ciudad, llevó a los 3.000 hits. Así que yo creo que las estrellas estaban alineadas ese día. Ganó seguro, está... que quería. Exactamente, se alinearon. Bueno, vamos a... Claro. Bueno, muchachos, a ver, vamos a invitar a la gente, nos vamos a quedar con la transmisión de la carrera, después les comentamos entonces, porque ya van a comenzar a acercarse a las gateras, al partidor, al gate, a las compuertas, al gigante mecánico, al aparato, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a vivir esta edición, muchachos, de El Criadores. ¿Sí? ¿Sí, Claudia? Me voy a acostumbrar a que nombres el gigante mecánico. Siempre me causa risa. Exactamente, bueno, vamos a quedarnos con la edición 2022 del Gran Premio Criadores y luego comentamos y vamos a tener las entrevistas con el jockey y el entrenador ganador. El Gran Premio Criadores entonces a través de Breeders' Cup en español. Estamos en los minutos previos de lo que va a ser esta competencia. Sigue siendo favorita, número 11 Summer Ray, 3,05, 3 pesos con 5 centavos está pagando. La favorita número 11 Summer Ray, 23 pesos para el 1. Bononia, Boquería, el número 2 está con 10,25. Número 3, Every Craft, 5,95, 14,60 para la validada. Número 4, el 5 Marqués aquí, dividendo de 16,90, 6,45 para el 6 Marvel Rose. El 7 Pura Verdad pagando 29,80. El número 8 Scarpeta está cotizando el ejemplar número 8, un dividendo de 13,30. El número 9, 13,85. El Corral. Son de la negra, verde pipian, los colores de Blue Strike, que van en busca, ¿no?, la edición del Criadores. Cuando están comenzando a ingresar al partido, 10:55 para el día, nos quedamos con la voz. Comienzan a tomar ubicación las participantes de esta 12ª carrera, el Gran Premio Criadores, Copa Breeders' Cup Distaff. En su lugar, el 1, Bononia, el 2, Boquería, el 4, La Validada, se encuentra ubicada en el 9, Son de la Negra, el 6, Moiber Rose, a continuación el 9A, Verde Pipián, con el ingreso del 11, Summer Rye, se completan los partidores. Se dilata un poco la partida con el número 9A, con verde pipian. Está ahí con un problema tras el partidor.
Atención, en esta duodécima carrera ha sido retirada la competidora número 9A, Verde Pipian, por negarse a ingresar a partidores. Reitero, retirada el 9A. Era lo normal, de verdad. Era una indicada de la carrera, Claudia. Es un fuerte retiro para la carrera, sí, la del número 9A. Escuchamos el relato. Estaba moviendo muchísimo. Largaron el Gran Premio Criadores, Copa Breeders' Cup Distaff. Asume el comando por el lado interior de la pista el 9. Son de la Negra saca cuerpo de ventaja sobre el 11. Summer Rye en la tercera ubicación queda el 4. La validada más abierta se viene desempeñando y ganando ubicaciones el 7. Pura Verdad en línea con el 5. Marquesa aquí. Las competidoras van a dejar atrás la señal de los 1.500 metros. Lo viene haciendo como puntera y por el lado exterior de la pista. Domina el 7, Pura Verdad. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, Son de la Negra. Se arrima abierta el 5, Marqués aquí por dentro. Cuarta, el 11, Summer Rye. Más abierta queda el 4, La Validada. Y por el lado exterior de la pista, el 3, Emerit Craft. Están en los 1.100 metros. Siempre como puntera el 7, Pura Verdad. Verdad, mantiene ventaja sobre el 5, Marqués aquí que viene abierta, por dentro queda el 9, Son de la Negra, viene ganando posiciones abierta el 3, Emerit Craft, y por el lado interior de la pista queda el 11, Summer Rye. Más abierta se desempeña el 4, La Validada, a un cuerpo de esta viene corriendo el 2, Boquería, y abierta lo viene haciendo el 10, Soviet Catch, en los 700, siempre en la delantera, el 7, Pura Verdad, mantiene ventaja sobre el 5, Marqués aquí, carga el 9, Son de la Negra, recta final, 550 metros para el disco, varias competidoras en lucha, domina por dentro el 11, Summer Rye, le da la lucha, la puntera abierta, el 3, Emerit Craft, más abierta, viene descontado terreno, el 4, La Validada, y por el lado exterior de la pista, el 10, Soviet Catch, faltando 300 metros para el disco, 11, Summer Rye, pequeña ventaja sobre el 3, Emerit Craft, viene cargando abierta, el 4, La Validada, 50 metros finales, sigue la lucha en la vanguardia, 11, 4 y 3, cabeza a cabeza, pocos metros para el disco, luchan el 4, La Validada y el 11, Summer Rye, y cruzaron el disco. ¡Qué carrera tuvimos, señores! En la voz de el relator Andrés del Padrone. ¿Cómo decir el adecinamiento con Rodrigo Blanco, con quien estuvimos conversando temprano, Emery Craft? Y una que nos dijo Gustavo Calvente en la transmisión de River Scout cuando conversamos también temprano con él, La Validada en la raya, Emery Calvente con la pupila de Juan Saldivia, se queda con la victoria en lo que fue el Gran Premio Criadores. Cuando estamos escuchando ahí el relato, Fernando, bajamos un poco el relato de Palermo. Y comentamos, Claudia, ¿qué carrera? El micrófono estaba en mute. Estaba viendo con Pascual y yo sí señalando al 4, 4, 4, y la va a pasar. Pascual decía que no, hasta que Pascual iba bien, pero es que fue muy en la raya. Es que no, parecía, no se quería dejar pasar, no quería. Y fue al final. ¿Qué opinas tú, Pascual? Ya va. No, buena victoria. Sí. Es estrecha, la verdad que la cámara principal acá en Palermo está en diagonal y acá todavía Pascual, Claudia, le comento a toda la gente que tienen ese iPhoto finish. iPhoto, ¿le damos la lenta? No, sí, ganó. Sí, él haga afuera. Lo que iba a comentar, acá también hay... Yo lo vi muy claro cuando ganó. Sí, la verdad que se ve claro, pero... porque tiene un poco de diagonal, pero lo quería contar Claudia Pascual y a todos los amigos que acá en Argentina tienen fotofinish, pero todavía está ese tema del fallo fotográfico cuando son fotofinish que dejan un poco esperar, todavía está esa tradición de la espera de cuando las carreras son estrechas. Así que bueno, ahí estuvo esta La Validada, ganadora de el Gran Premio Criadores con Gustavo Emiliano Calvente en la conducción cuando ya viene de vuelta. Vamos a esperar que pese el jinete y bueno, lo vamos a entrevistar aquí. La primera entrevista que va a dar en vivo Gustavo Calvente va a ser para Abrir Escape en Español. Vamos a esperar que se pese. También está llegando los otros pilotos. A ver,
Espera. Emanuel Lemarcio entrevista. Bueno. El jinete puede estar encima del caballo. Mira, acá viene Ortega. Voltea. Acá viene Ortega. Burrito, burrito. Cortito, cortito. Una lástima que no haya podido entrar la yegua a la batera. Sí, la verdad que sí, una yegua que siempre en San Isidro se portaba todo bien. Bueno, hoy es la primera vez que vino acá en Palermo y la verdad que no lo puedo entender porque él agarró toda patada. Le dije que trabajara de revancha. Seguro. Dale. Ahí estaba Ortega, estábamos dialogando con él. Lamentablemente no pudo ingresar al partidor. La cara de Ortega lo decía todo. Lamentablemente una yegua que era una de las principales cartas para ganar el compromiso, no pudo ingresar a la gatera. Él fue el que ganó el año pasado con Blue Strike, lamentablemente por el tema de las pandemias del año pasado no pudo viajar a Estados Unidos a correr la yegua, pero bueno, a ver, acá está también Rodrigo, vamos a esperarlo también para consultarle qué carrera pierde, estábamos viendo también el fallo, todavía está el fallo de Pascual Claudia. ¿Todavía no definió el ganador? ¿Todavía? Todavía no dicen el ganador. Todavía no dicen el ganador, pero acaba de pasar por el lado mío Rodrigo. Sabe que bueno, él llegó tercero, están atrás mío. Voy a mover un poquito la cámara. Está, mira, ahí nos vamos a acercar. No sé si se aprecia al fondo. Sí. Podemos apreciar a Noriega y a Calvente, que están esperando el fallo. Estos dos yegos son preparados por el equipo de Saldía y Roberto Pelegata. Una corre al nombre de Saldivia, el otro al de Pelegata. Está todavía el fallo, está toda la gente expectante. Mira, te voy a dar vuelta la cámara. Mira, aquí está toda la gente expectante, esperando qué dice el fallo fotográfico. Mira, allá está el totalizador, si se ve. Emanuel, qué bonito ese hipódromo, de verdad. Es hermosísimo. Palermo maravilloso. Palermo es maravilloso. Este reloj se parece mucho al reloj que está en el hipódromo de Kineland. Sí, mira, y ahí está el marcador en el edificio que todavía están esperando. Ahí se baja, mira, ahí están bajando. Ahí se puede apreciar, todo esperando que nombren el cuadro. Ahí está el primer plano, ahí viene la expectativa. Está bueno. Tensión, ahí está. Acá está un poco adelante. Pero ahí se confirma entonces el triunfo. Para la validada con Gustavo Emiliano Calvente comienzan los gritos y toda la efervescencia. Eso es lo lindo que tiene la hípica argentina. Que sí, la verdad que la verdad, muchachos, que con los gritos que acá no escuché mucho lo que dijeron, pero bueno, a ver, vamos a mostrar. Aquí estamos un poco antes en la transmisión en vivo. El suspenso de bajar el... Sí, sí. Increíble. Eso es lo lindo que tiene Argentina. Sabemos que la hípica, por el tema de las apuestas, todo tiene que ser todo muy, muy rápido. Pero vamos a dar vuelta acá para que la gente nos vea. Atrás ahí está la fotografía. Que no, está feliz. Se lo ponemos al primer plano, ahí. Sí, bueno, toda la expectación que hay por el... Sí, toda la expectación que hay con esto del fallo fotográfico acá en Argentina, esa tradición se ha perdido un poco. Sabemos que las carreras cada vez son más rápidas por el tema de las apuestas, pero es lindo. Nosotros, ustedes mismos allá en Miami, dieron cuenta que había ganado la validada por fuera, pero se esperó. Vamos a guardar un instante. En la primera entrevista que va a dar en mi cliente va a ser... Miami ya habían dado oficial, claro, a la validada. Ah, ya no. Ah, está bien, fíjate. Claro. Vamos a esperar a Amy Calvente, que se va a pisar, y vamos a pedirle que sea la primera entrevista, hasta antes que la entrevista en vivo. Wow. Vamos a mover aquí. Me encanta el hipódromo, muy, pero muy bonito. Y hermoso, la validad, bien bonito. Sí, la verdad que Palermo es uno de los hipódromos más hermosos del mundo, me atrevo a decirlo. Tengo la chance de conocer varios hipódromos. Tiene un aire aquí en el que, en mi opinión, es uno de los hipódromos más bonitos que yo he visto en mi vida. Si Dios quiere, te vamos a tener pronto, Claudia, acá en algún latinoamericano. Emi, después del pesaje viene, que estamos en vivo para Río Escapa. Ahí está, estamos dialogando con Emi Calvente. El Claudia Elena Handicap en Palermo. Sí, espérame. Dame un segundo, Claudia. Marce,
Un segundito, que estaba en vivo. Aquí. Acá viene. Emi, aquí viene, mira. Ustedes están un poco atrasados, pero aquí viene. Emi, querido. Qué bien. Mira, estamos en vivo. Qué carrera la habilidad. Sí, la verdad que sí, un carrerón. Nos gustaba mucho la yegua. Yo era la primera vez que la corría, me te lo dije en la nota, pero nos gustaba mucho porque la verdad que confío mucho yo. La verdad que te triunfo también, pero quiero dedicar al peón, que fue el peón de yegua, soy Caramoro, es el peón más antiguo que tiene Pelagata. Y siempre me decía, esta yegua es para vos, esta yegua es para vos. Y nunca la había podido correr y bueno, ahora me salió la oportunidad, gracias a Pelagata y a Saldivia que me dieron la oportunidad para correrla. Y me lo encantaba porque andaba muy bien, la yegua andaba, había represado muy bien y llegaba para esta carrera excelente. ¿Qué espectáculo le diste al público? ¿Qué carrera? Cuéntame un poquito el desarrollo antes de ir a la premiación. Bueno, el desarrollo era tal como me lo dijo Pela, quería que la corría cuarta, quinta, que no me apurara, que la yegua que tenía chance de ganar. Así como traté de hacerle caso a él, que es el que sabe y que gracias a él tuvimos muchos triunfos juntos. Y bueno, ganamos una hermosa carrera, la otra yegua de Pela que era una de las indicadas, ¿no? Bueno, felicidades y ojalá te vamos a ver en los Estados Unidos participando en la Breeders' Academy. Quédate tranquilo que ya estaremos. Dale, abrazo. Ahí está, lo dejamos porque estamos retrasando la premiación, estamos retrasando todo con la nota en exclusiva para... Mala conducta. Sí, Claudia. Mala conducta. No. Lo que pasa es que además con Emi Calvente nos une una linda amistad. Yo cuando me hice fanático de la hípica argentina era cuando este muchacho ganó el Derby de la Plata. Estoy hablando año 2013, que fue que lo vi ganar en un hipódromo. Un hipódromo. No. Sí. Y entonces él siempre nos unió una amistad porque él me hace fanático un poco de esta hípica argentina y la buena disposición que tuvo con nosotros temprano y ahora para darnos la nota y ojalá que esta yegua pueda ir a correr y representar a Argentina en la Breeders' Cup. Pero bueno, linda carrera, muchachos, no sé qué más podemos comentar de lo que fue. Mira, la verdad es que yo creo que tiene demasiado corazón porque la manera en cómo remata es increíble. Yo creo que obviamente hay que ver que llegue bien. Como siempre hablamos, lo clave en este tipo de competencias para estos ganadores es que vuelen bien y que se aclimaticen, porque acuérdate que están corriendo contra la favorita de Distaff, si Dios lo permite, va a ser Letrusca, quien cada vez gana de manera increíble, increíble, y sigue demostrando que no importa cuántas canchas corra, no importa qué tan seguido corra, tiene demasiado corazón. Entonces, obviamente, va a tener que colocar como que su A-game, su mejor competencia, pero yo creo que lo que yo vi ahí es un yegua con demasiado talento. No sé qué opinas tú. No, y buena conducción del jockey, porque la mantuvo por fuera, evitó algún golpe, algún contratiempo en el camino y al final pescó allí en la raya para llevarse una gran victoria. Y con toda la razón para celebrar, Emmanuel, porque claramente su plan es estar con la yegua acá en Estados Unidos. Así es, ¿no? Y el público, el mejor beneficiado con un espectáculo que nos dieron estos tremendos jockeys, los dos cordobeses, Blanco, Noriega y Emi Calvente. Así que bueno, ojalá lo tengamos en la Breeders' Cup. Yo le pido disculpas a ti, Claudia, y a todo el público que no llegaste antes porque me confundí con los horarios y te di la hora de Argentina. No pudiste estar antes. Me dijo que sí. 45 y yo estoy trabajando y en eso me dicen, apúrate, y yo, pero falta todavía una hora, y nada, y entonces tuve que en pleno, ahorita estamos en vivo por Hípica TV. Ahí está el photo finish, a ver si lo ampliamos, Fernando, ahí está el photo finish, mira, como el tango. El pro finish se ve mucho más cerrado que en vivo, en vivo se veía como una cabeza de ventaja, y en photo finish se ve como una nariz. Sí, lo que pasa, Claudia, que como te digo, la imagen de Palermo de la toma principal, la cámara estaba un poco en diagonal. Así que bueno, también te agradezco, Claudia, porque sin vos, pero tuviste la ayuda de Pascual, y nos reencontraríamos nosotros con el clasificatorio en Santiago, el 29 de mayo, seguiremos entonces con Breeders' Cup en español, con las clasificatorias, y después nos reencontraremos allá en noviembre. ¿Cuándo vienes? Después de las clasificatorias de Briesca, después de junio. Aquí te esperamos, hermano. No, ya va, ey. Y yo te quiero en el circo de Kineland. Seguro, ahí vamos a estar. Yo no sé, tú te recuerdas de Manuel entrevistando, se me olvidó el nombre del jockey inglés. Martín Valle. No es Martín Valle. No, ¿cuál? El de Pellegrini.
el inglés. Ah, William Buick. William Buick. William Buick. William Buick. Fue a hablar. Fue Manuel. William, congratulations. Y tipo, William Buick le dijo a todo y Manuel le dijo, thank you. So, se fue. O sea, seguro que sí. Prime time, de los mejores momentos de Manuel en el Winner's Circle. Ahí vamos a tener que estrenar en Kinland la nueva cámara de Hípica TV que me va a tener que seguir y el camarógrafo se va a tener que acompañar con Rodrigo Catalán. Bienvenido. Bueno, muchachos. Guillermo le mandó la foto, Guillermo lo vio. Sí, seguro. Bueno, nos reencontramos entonces, Claudia, en mayo con el clasificatorio. Nos estamos viendo. Chao, chao, muchachos. Ustedes que sigan con Hípica TV. Cuídate. Bueno, ahí estaba entonces Pascual Artigas y por supuesto Claudia Espadaro en la conducción de acompañándome en la coanimación de lo que fue el Gran Premio Criadores con una vibrante victoria de esta yegua, la validada con el número 4 en el mandil. Se quedó con un triunfo. Vamos a esperar un poco la premiación de la carrera para ya ir finalizando la transmisión de Breeders' Cup y lo que fue el Gran Premio Criadores. Vamos a quedarnos entonces, Fernando, con la premiación y luego ya cerramos el programa. El marcador correspondiente, ahora sí, termina de oficializarse el marcador correspondiente al Gran Premio Criadores, Copa Breeders' Cup Distaff, donde la validada, defendiendo los colores de la caballeriza Buenos Muchachos de La Plata, es la ganadora. Vamos a la entrega de distinciones. En primer término voy a invitar al señor Antonio Bullrich, presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de Palermo. Señor presidente, lo molesto un instante nada más, para la entrega de la distinción al propietario, recibe el señor Fabián Acosta. Continuando con esta entrega, el doctor Ignacio Pavlovsky, vicepresidente de la Comisión de Carreras, le entregará la distinción al criador que pertenece a Eduardo Solveira. Recibe en su nombre el señor Carlos Neme. Por favor, adelante. Recibe el señor Carlos Neme. Teníamos a otra persona, pero bueno, no está en este momento. Señor presidente, si es tan amable, invito al señor Antonio Bullrich a entregar la siguiente distinción, que ahora sí es para el entrenador. Adelante, el señor Juan Saldivia. Fuerte el aplauso, entrenador de La Validada. Doctor Ignacio Pavlovsky, vicepresidente de la Comisión de Carreras, entregará la siguiente distinción al jockey ganador. Señoras y señores, Gran Premio Criadores, Copa Breeders' Cup Distaff, se inscribe el nombre de Gustavo Calvente. Continuamos con esta entrega y el tradicional porta retrato que entrega el hipódromo argentino de Palermo. Voy a invitar a Mario Blanco, por favor, a recibir el tradicional porta retrato del hipódromo de Palermo. Finalmente vamos a invitar al señor John Fulton, representante en Latinoamérica de Breeders' Cup Distaff, a hacer entrega del cheque que cubre los gastos para que la validada pueda participar del Classic Breeders' Cup Distaff y además otras distinciones. También invitamos a Fabián Acosta. Fuerte el aplauso. La posibilidad que validada participa en el Classic de Breeders' Cup Distaff. Bueno, y con la imagen de John Fulton entregando ahí el cupo a la
a la gatera, al partidor de la Breeders' Cup Distaff para esta, la validada. Comenzamos a despedir la transmisión de Breeders' Cup en español de lo que fue el gran premio Criadores en esta edición 2022. Para toda la gente que nos siguió a través de Facebook, de Twitter y por supuesto del canal de YouTube de Breeders' Cup, muchísimas gracias y nos reencontraremos el próximo 29 de mayo desde Santiago de Chile, desde el Club Hípico, para la disputa del clásico Club Hípico de Santiago Falabella, carrera que clasificará al triunfador para la Breeders' Cup Mile. Nos reencontramos entonces a fines de mayo desde Santiago, desde el Club Hípico. Muchísimas gracias por la atención. Fue Breeders' Cup en español en el Gran Premio Criadores 2022.